Para Wilfredo Enrique Toledano Guerra, la agricultura no fue su primera opción, pero sí su decisión final, pues este campesino quibicanero se enamoró, desde pequeño, del arte de cultivar la tierra. Me gusta lo que hago, siento placer a la hora de ver el resultado, de ver cuando después de tanto esfuerzo de muchos compañeros, porque no es uno solo, sino muchos compañeros, esforzándonos cada día, todo el mundo aportando el granito de arena para sacar las producciones. Y después cuando usted tiene ese resultado en la mano y cuando ve que las personas se van contentas con su poquito de comida, con lo que uno puede aportarle su humilde conocimiento y trabajo, eso a uno, por lo menos a mí, me reconforta bastante. Con apenas 35 años de edad, este joven agricultor ya asume grandes responsabilidades, como ejercer la vicepresidencia de la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de Julio de Quibicán. Por lo menos lo que nos toca a nosotros hacer, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Tenemos problemas como todos, ¿no? Toda familia hay siempre sus pequeños problemas, pero tratamos de trabajar en base a eso, ¿no? Una planificación y tratar de que todo el mundo aporte el granito de arena. Además, Wilfredo Enrique Toledano Guerra se convirtió en el miembro más joven del recientemente electo Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, en Mayabeque. Yo me caracterizo por escuchar a todo el mundo, por tratar de traspolar ese pensar, ¿no? Porque al final, si uno no escucha a las personas, no sabe por dónde dirigir el camino, por dónde dirigir el trabajo. Y es eso, tratar de mi granito de arena también, aportarlo en esa responsabilidad que tengo ahora para poder tratar de mejorar las condiciones de nuestra sociedad. Al igual que Wilfredo, muchos otros jóvenes campesinos y de otros sectores de la economía trabajan muy duro en pos de desarrollar el país, que es, al final, el desarrollo de todos. Desde Mayabeque, Alain Meira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.